Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Algo Personal. Estamos aquí en O'Neill y les explico por qué. La historia popular de los pueblos se escribe a base de las vivencias y los recuerdos que se van acumulando por los establecimientos y por los personajes populares que este pueblo tiene. Y al final, por el tiempo, se convierten en nostalgia. Bueno, pues esto está a punto de ocurrir en este establecimiento de la papelería Avenida, de aquí de O'Neill, que está a punto de cerrar en el sitio, en la dirección donde está ahora, y está a punto de cambiar y la historia va a moverse un poco. Y antes de que esto ocurra, pues vamos a hablar con los propietarios del establecimiento, que es histórico, como ustedes saben, y para que nos den sus impresiones y nos hablen de todo, de toda la trayectoria de este emblemático establecimiento de esta ciudad juguetera y de Nines, precisamente. Buenos días a José Antonio y a Nines. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuánto tiempo aquí en ese establecimiento? 45. 45 años. Sí. 45 años. ¿Y qué clase de artículos tenéis aquí? Porque es un establecimiento muy, muy familiar, ¿no? Bueno, aquí sobre todo hay es librería, papelería y prensa. Es nuestro trabajo principal. Y entonces tendréis material, pero además tendréis material muy, muy, muy personal también, ¿no? Que la gente, porque conoceréis a todo el pueblo y, bueno, y sabréis cuáles son los gustos de cada parroquiano, digamos. Sí. Se sabe, pero bueno, siempre hay que renovarse continuamente. Hay que traer todas las novedades posibles. Pasa que aquí también se podía traer poquito, porque no hay mucho sitio para exponerlas. Bueno, ahora luego estáis a punto de cambiar de local. La noticia es que estáis ya a unos días, nos a pocos quedan días. Tres o cuatro días. Tres o cuatro días. Y bueno, y ahora os encontraréis en que el local será más grande, tal vez. Solo el triple. El triple, solo el triple. ¿Eso quiere decir que vais a aumentar la oferta? Naturalmente. Lo que pasa, bueno, los primeros días hasta que nos hagamos, por lo menos me haga a la idea de la forma y del sitio, va a ser complicado porque yo prácticamente nací aquí dentro. Entonces, la forma de pensar de un sitio pequeñito a un sitio mucho más grande es muy diferente. Claro, y entonces tú tendrás, bueno, el problema es que Nines, como todo el pueblo sabe, es invidente y se maneja aquí dentro de un espacio en el que ella domina, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo lo vas a arreglar? Realmente el que está aquí soy yo. Ella ha venido hoy, por ejemplo, pues porque se tiene que ir dentro un rato y además hay mercado, que tiene que salimos al mercado todos los viernes. Buen día. Pero realmente el que tiene que estar soy yo. Muy bien, esto no para de salir gente y de entrar porque es el establecimiento más visitado de O'Neill, como ustedes pueden ver. ¿Qué son así? Bueno, de momento a tienda y vamos hablando. Pago yo. Sí, págame. Dolores. ¿Y el escaparate? Sí. ¿No está? Es que... como hemos visto... bueno, la afluencia es continua, no os podéis quejar, es decir, que conocéis a todo el pueblo, ¿eh? Eso sí, siempre. Pero pasa también nuestro sector, la verdad es que está un poquito decaído, pero a nivel mundial, directamente. Pero aquí conocerás, Nines, aquí conocerás tú, como hemos dicho, pues eres invidente desde hace mucho tiempo, desde eras pequeña, pero tú, tu sensibilidad hará que conozcas a las personas a lo mejor simplemente oyéndolas hablar. Quiere decir que aparte de que aquí viene mucha gente y te pide la prensa, con la prensa ya puedes catalogar a las personas, porque si te pide la razón o te pide el mundo, pues ya sabes que es de una tendencia. Si te pide el país... O se está haciendo una colección. O se está haciendo una colección. Si te pide el país, pues ya sabes que es de otro. Si te pide el ABC, pues viva el rey. Hay gustos para todos. Cada uno que haga lo que le parezca bien. Pero tú conoces a... Y si vienen los de Podemos, como ellos compran todos los periódicos, no lo sabes de quién son, ¿no? Pero bueno,
¿Tú quieres decir? No hay periódicos de Podemos. Ah, no, claro, no, si ellos compran todos los periódicos, los compran todos. Ahora parecía que no compraban, pero ahora los compran todos. Nines, entonces tú, conociendo, oyendo hablar a las personas, puedes, tienes tu sensibilidad, te hace estar alerta de alguna forma. Pues sí. ¿Y cómo te las arreglas? Hay veces que hay voces que sí. Se pegan enseguida y hay otras que no. Sí. Es según la voz que tenga. Y los. Ya nada más que oír los de la puerta, ya sé quién son. Sin embargo, a otros, por mucho que vengan, no. Bueno, otro, claro, lo conocerás a mucha gente simplemente oyéndola hablar. O sea, cuando dicen buenos días, Nines, que esa es otra, que ser de O'Neill, bueno, estar aquí en O'Neill y llamarse Nines. Es como yo, siendo de Alcoy, que me llame tejedor, ¿no? Es lo mismo, porque tiene... Nines, es el nombre es de Elvira. Sí, pero no viene es por, Elvirines, por la muñeca. Es Elvirines. Elvirines, claro. Elvirines y Nines. Es que mi hermana era pequeña y no sabía a nombrar Elvirines. Y ella adelantaba con Nines y ya está. Ahí se me quedó eso. Bueno, pero a ti, para ti las personas son entes en que entran aquí, son buenas, son... Hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Como en la viña del Señor. Exactamente. Y tu, bueno, tu discapacidad parece que aumente un poco más la sensibilidad para saber la gente cómo es. José Antonio, ¿cuántas horas de dedicación tienes aquí en el, pues en el establecimiento? Estamos entre de las 8:30 más o menos hasta la 1:30 y de 5 a 8:30. Antes hacíamos más horas. Pero la verdad es que estoy muy cansado. O sea que es mucho, mucho tiempo, ¿no? Y además abrimos todos los días. Además, domingos, fiestas. ¿Y cuánto tiempo te acompaña tu madre? Hombre, no mucho. No mucho porque, bueno, ya está jubilada. Viene pues los días que tiene que hacer algún recado y todas esas cosas. ¿Vivís juntos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal, bueno, qué tal es Nines en su casa? Y de luego te pregunto, ¿Qué tal es José Antonio también en casa? ¿Es lo mismo que aquí? En mi casa soy un rayo. ¿Pues sí? ¿Tienes genio? Yo mucho. ¿Y, pero os peleáis a veces? Hombre, como es lógico. Sí. Con las madres hay que pelearse siempre. Porque siempre quieren hacer su voluntad. Nines, ¿cómo te imaginas a tu hijo? Muy hermoso. Lo más hermoso del mundo. No, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿A grande, pequeño? Muy grande, con... muy hermoso. ¿Sí? Te lo digo. Muy guapo, es que y ahora muy, muy ancho, guapo. Me temo. Sí. ¿Cómo has notado el cambio a través del tiempo? ¿Tú lo has llegado a conocer de pequeño? No. No lo has llegado a conocer. Hombre, de pequeño pero mejor me conoció, que yo no lo conoce nadie. ¿Tú eres consciente de que eres un personaje popular aquí en O'Neill? Bueno, supongo. Sí. Supongo. Bueno. Total, que la implantación inmobiliaria os ha hecho cambiar de... Bueno, yo estaba vendiendo cupones ahí, tenía un kiosco ahí, ahí mismo. Pues tú has vendido cupones, ¿no? Sí, aquí. Claro. ¿Pero lo sigues vendiendo? No. Ah, ¿no? Ya estoy jubilada. Ah, ya estás jubilada. Sí. Muy bien. Y bueno, y aquí, ¿cómo te las arreglas para conocer? Estás perfectamente ubicada en cada... Si te piden bolígrafos o te piden... ¿Hasta dónde...? Ten en cuenta que cuando sí. Estaba vendiendo cupones, estábamos claro. Entrando y saliendo, entonces conocí el sitio. Y entonces en el tema del cambio lo tendrás claro, ¿no? Porque tú estás acostumbrado. Pues lo tendría claro. Lo primero un torpón, pero luego espabilaré. No te preocupes, que para eso tengo yo leche. Tienes... Muy bien. Y aquí cuando hay... no siempre estará lleno, ¿no? Pero cuando hay... Cuando no entra gente... ¿Tenéis algún pasatiempo o alguna cosa? O... Sí, abrir paquetes, cerrar paquetes, colocar libros, colocar... Estamos siempre... Realmente nunca se para. Pero además, ten en cuenta que aquí el 70% del tiempo es colocar artículos y abrirlos. Claro. No tenéis demasiado espacio, pero tenéis una variedad grandísima, ¿no? Y ahora está ¿no? despejado porque hemos quitado ya muchas cosas. Porque nos vamos dentro de nada, entonces claro. Para ir adelantando hemos ido quitando. Pero realmente siempre hemos estado muy agobiados. ¿Qué le sacáis más rentabilidad, a la prensa o a los libros? La prensa está flojeando bastante. ¿Sí? ¿Cada vez compran menos prensa la sí. gente? ¿Sí? Porque pues a lo mejor por culpa de internet tal vez o... Exactamente. Claro.
Claro. Entonces, ¿y los libros aquí tenéis qué preferencias hay aquí? ¿De qué sobre tipo todo novela. De novela, ¿eh? ¿Tú eres lector? Yo siempre. ¿Sí? Y yo también. Porque, claro, ¿cómo aconsejas tú el tema de cuando vienen a comprar un libro? ¿Tú te lo tendrás que saber o tendrás que tener unas tener reseñas? Una idea, por lo menos. Muchos los he leído, otros no los he podido leer, porque la verdad claro. Es que no da tiempo para tanto. Pero, por lo menos, los autores... pues ya sabes a quién le puede gustar o no, la temática general, si le ha gustado un tipo de libro determinado, le puedes aconsejar algo parecido. Claro. Después siempre te puedes equivocar. O sea, que tú conociendo a los clientes y sabiendo sus preferencias, no, cuando viene algún libro, a lo mejor ya te permites llamarlos y decirle, mira, has recibido, o a lo mejor te lo piden, oye, pídeme... También tenemos mucho servicio de ese. Claro. Funciona relativamente bien. En principio es eso, básicamente, ver el libro que ha leído anteriormente, si le ha gustado, y a partir de ahí ir explorando y exponiéndole más libros de ese estilo. Claro. ¿Y libros de texto? El libro de texto también se está muriendo. ¿Sí? El libro de texto, las AMPAs han cogido todos los libros, prácticamente no dejan opción a nadie. Y... déjame un segundo. Sigue entrando gente y siguen comprando prensa y... ahí lo tienes. Adiós. Las AMPAs están... sí. Que no es exactamente legal, pero bueno, tampoco es exactamente ilegal. Sí, porque los colegios están, digamos, de alguna forma gestionando ellos mismos los libros de texto y os han un poco limitado... No, nos han eliminado directamente. Eliminado, ¿eh? De todas las formas posibles. Entonces, bueno, muchos han tenido que cerrar porque se dedicaban expresamente claro, al libro de texto y después los otros 9 meses iban vegetando, aguantando como fuera y ganaban dinero realmente con el texto. Nosotros, realmente el texto simplemente ha sido un complemento, es molesto que no esté, pero bueno, tampoco va a ser tan grave. Nines, ¿a qué dirección vais? ¿A qué establecimiento nuevo vais? ¿A qué calle? A la Plaza de España, Pared del Real, número 6. Número 6. Sí, Pared del Real. ¿Tienes ilusión de cambiarte o tienes nostalgia de ahora mismo? ¿Qué sentimiento tienes? Bueno, pues cuando te cambias de una casa a otra, parece que tienes ilusión por ver lo que es, cómo te va a ir y todo eso. Y este local parece ser que es así. Cuando ve allá todo colocado, todo aviado y todo. Claro. O sea, además estamos... o sea, que eso es, cuando cambias todo una lo contrario. Casa es muy difícil ponértelo todo en su sitio, ¿no? Pues claro. A ver cómo es un cambio de piso, representa un trastorno grande. Mm. Bueno, pero un cambio de establecimiento, pues, será una ubicación nueva. A lo mejor incluso... ¿notáis más afluencia, tal vez? O... ¿Qué os han dicho los clientes? La mayoría están ilusionados. Claro. Porque, bueno, es mucho más cómodo. Claro. La verdad es que aquí, en el momento que entran 3 o 4 personas, ya has visto que se han juntado 4 y ha sido... Pero eso puede ser lo positivo, lo entrañable de un establecimiento, ¿no? Eso también. Porque yo he visto en otros establecimientos... cambiar de ubicación, cambiar de local... Y perder un poco la tradición, ¿no? Porque todo el mundo va a recordar aquí en O'Neill esta yo librería. Yo creo que sí, lo van a echar de menos esta zona, por ejemplo. Porque el título o sea, el nombre del establecimiento es Papelería Avenida, pero todos lo conocen como la papelería de Nines, ¿no? Sí, mi padre puso el cartel de Nines porque quería al final que se llamara Nines, porque además Librería Avenida venía del anterior dueño. Cuando murió, pues la verdad es que se quedó a medias y seguimos siendo las dos cosas. Claro. Incluso tenemos página web que se llama Librería Nines. Seguro que aquí viene gente en Nines que a lo mejor con más tiempo y tú que eres una persona, bueno, pues con tus sentimientos, te da confidencias, ¿no? Habrá gente que... tú conocerás a mucha gente que viene aquí y te cuenta por alguna historia o alguna su vida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo lo encajas eso? Es decir, ¿lo encajas, escuchas a la gente que te cuenta cosas? Pues claro. ¿Sí? Claro. ¿Y te la gente tiene problemas, como todo el mundo,
Y como llevan aquí tanto tiempo viniendo, pues tienen amistad y eso, y te cuentan las cosas. Igual como yo los cuento también tú a, también las, tú a las también personas las que son... Sí, sí. De mucha confianza. Hay clientes claro. de confianza. Sí, porque, claro. Hay clientes, pues eso, que le vas contando pues alguna anécdota y todo eso, porque en la librería siempre hay anécdotas. Claro. De gente, pues, unos que se olvidan de lo que está, de lo que van a pedir realmente, no saben, vienen a buscar un libro y no saben qué libro estaban y quieren, saben perfectamente que quieren un título en particular, pero se montan una historia porque se olvidan. Y bueno, hay gente después que te cuenta cosas muy íntimas que no deben, que no deberían de contarse realmente. Claro. Sí, pero la gente va a la peluquería o viene a la librería. Exacto. O va a cualquier establecimiento y necesita hablar con alguien, descargar. Pues es una preocupación que tengan ese día. Y alguien que le escuche, porque, Nines, también hay que saber escuchar, ¿verdad? Hombre, claro, eso es lo mejor. Eso es lo más adecuado. Porque a ti te gusta que te escuchen, entonces tú tienes que escuchar también. Claro. Y además, escuchar, pues, normal, sin reírte ni hacer el tonto y... yo qué sé. Claro. Aunque también hay que decir que hay que intentar reírse de todo. Sí, hombre, no tomar, no dramatizar, ¿verdad? Yeah. Claro. Muy bien. Vosotros aquí, por los periódicos, que sois los primeros en enteraros de las noticias. Tú, Nines, a lo mejor, pues, escuchando la televisión o la radio. Yo escucho la radio, me gusta la radio. Y la radio, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo ves este mundo? Tal como hay luz. Está muy mal, está muy complicada la cosa y yo lo veo muy feo. Muy fea, y además, como se meta América y Rusia, la tenemos liada. Eso te lo encuentro. Además, América se está metiendo y está hundiendo a muchos países, culpa de ellos, Y, como reviente Rusia, lo tenemos claro. Claro, y aquí en España está haciendo las cosas muy mal, muy mal, muy mal, de verdad. Está hundiendo todo el comercio, toda la industria, la está hundiendo. Eso que quede muy claro. Esa es la impresión que a ti se te queda. Esa es la impresión y lo que estamos viendo todos. ¿Y cómo ves a la juventud hoy en día, la gente joven que viene aquí, comparado con las de hace tiempo? ¿Cómo ves que ha cambiado? Pues la juventud ha cambiado, pues, que le importa un pito todo. Y van a la suya y como tienen internet y tienen el móvil y tienen la leche que les han dado, pues ya está. Claro. O sea, que parece ser que no están metidos en responsabilizados, no están responsabilizados. Tal exacto, vez. No. Es que más bien tenemos la culpa todos, sí. Porque la gente no se ha metido a responsabilidad a la gente esta. De todas maneras, primeramente los colegios no están haciendo eso. La gente no ha cambiado tanto, lo único que pasa es que ahora se ve más. Sí, es la única diferencia. Menos responsabilizada, más liberada y a lo mejor, no sé, tal vez el nivel de educación es distinto. Antes a lo mejor era un poco más responsable. Antiguamente teníamos respeto, mucho respeto a los padres y a los mayores. Ahora no. Ahora no. Ahora le pegas un guantazo a un niño y te denuncia encima. Y eso como, no es o así. Como nos contaron ayer alguien que si la madre chilló al niño, la denunció. La denunció. Claro. Es que eso no es así, tampoco, oye. Ya ni le puede chillar. Muy bien, bueno, Nines, José Antonio, os dejamos porque no para de entrar gente, estáis muy solicitados. Quiero que recibáis la enhorabuena de la televisión y, bueno, y todo el cariño que os merecéis y que seáis conscientes de que sois dos personajes de este pueblo. Ay. Y que la gente... Sí, es verdad, claro, porque pasará el tiempo y habrán fotos de este establecimiento y recordará todo el mundo pues sí, que, eso sí que es verdad. La librería de Nines y siempre serás un referente de para mucha gente que te verá fotografiada o te verá en cualquier sitio y recordará a José Antonio y a su madre. La foto que pone el anuncio que hacemos en la televisión, que sale ella hace un montón de años, pero yo creo que fueron 5 o 6 años antes de jubilarse, que la puso Paco atendiendo a uno vestido de moro. Mira la gente, ¡mira que te he visto por la tele! Muy bien, Nines. Muy bien. Enhorabuena, muchísima suerte. Muchas y gracias. Bueno, y que os deseo lo mejor para el nuevo establecimiento. Sí. Eso esperamos.
Muy bien. Que tengamos suerte y también mucha salud, ¿eh? Eso, sobre todo salud. Sobre todo eso. Salud, salud. Bueno, pues esto ha sido todo en este establecimiento de la librería Avenida. Y espero que les haya gustado, que les haya interesado, porque al fin y al cabo es historia, es intrahistoria popular de un pueblo como es O'Neill. Les despedimos hasta el próximo programa.